Para mí el momento más grande del día es este. Es muy importante la Eucaristía. El sentir que tienes el alimento de Jesús dentro de ti, la verdad que es que eso es fundamental, imprescindible. Cuando está consagrando el sacerdote, ¿no? Y sentir que tú estás ahí, como en la última cena los apóstoles, ¿no? Y que el Señor te lo dice a ti, tomad y comed, te lo dice a ti directamente, ¿no? Con tu nombre, o sea, te llama por tu nombre. Parece que es el sacerdote quien eleva a Cristo, ¿no? Quien lo levanta, ¿no? Pero es realmente Cristo quien tiene cogido al sacerdote, ¿no? Yo creo que nuestra fuerza realmente viene de arriba. La Eucaristía, esto es lo principal. No puedes vivir una persecución sin la Eucaristía. Y es muy difícil conseguirla a veces ahora en Siria. Porque si te destrozan la iglesia y te echan, te prohíben hacer la misa, tendrías que hacerlo a escondidas. Y ahí estoy yo solo con una capilla donde está presente el Santísimo cuando estoy yo. Con lo cual es de las cosas más bonitas que he descubierto, es como la relación intrínseca entre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y el sacerdocio católico. Yo estoy aquí para traerte a ti y para mostrarte, ¿no? Y para entregarte a los hombres. Yo aquí siento que no merezco tanto de poder ir a misa cuando yo quiera y tener en cada esquina casi una iglesia y puedo ir en cualquier hora a Eucaristía, puedo ir todos los días si quiero. Entonces yo siempre durante la preparación o después tengo el corazón que siento estoy con mi gente en Siria, que ellos a lo mejor están deseándolo y no lo pueden tener, ¿sabes? Y tienen que arriesgar la vida para tenerlo. Y aquí lo tengo muy fácil. Que donde no hay sacerdote no hay Eucaristía, porque estoy aquí, no estoy allí en la misión, allí hay un sagrario vacío. Ir a misa puede suponer la muerte directamente. Ahora lo que estamos viendo, te destrozan tu iglesia. Dios está ahí, el altar está ahí, todas las paredes están destrozadas, pero Dios está ahí. Por eso cuando me preguntan, para resumir la respuesta de por qué me he ido a ese lugar tan improbable, tan inhóspito, siempre respondo, yo estoy allí para que pueda estar Él. Detrás del cristianismo y detrás de la cruz del Señor, si es que es verdad todo lo que está detrás de lo que hizo el Señor por nosotros, hay una verdad tan grande, tan potente, que puede transformar tu vida de una manera tan hermosa, que al menos vale la pena buscar. Yo tengo un mejor amigo que no es católico, bueno, cristiano ni creyente, no cree en nada. Llevo diciéndole que vaya a rezar conmigo a la parroquia 15 años. De vez en cuando lo intento, ¿no? Digo, oye, Dios, esto te vendría bien. Dice, yo, es que yo no soy creyente, ¿para qué voy a ir? Digo, bueno, digo, pues simplemente, digo, me acompañas a mí. Vino conmigo a rezar a las 6 de la tarde delante del Santísimo. Yo decía, digo, madre mía, digo, esto es un milagro. Yo allí, ¿tú qué pides? Digo, yo digo, hoy no pido nada. Digo, hoy voy a dar gracias a Dios, digo, por tu presencia aquí. Dice, salió, no sé qué me ha pasado. Dice, salgo como, dice, como traspuesto, no sé, dice, reconfortado. Dice, porque tanto silencio. Eso es lo que tenemos que aprender a descubrir los cristianos, ¿no? Que Jesucristo está vivo.